Aurora Miranda Novelo es la nueva delegada del Instituto Quintanarroense para la Mujer, IQM, donde dijo se trabajará para la defensa de la mujer en los diferentes ámbitos de agresión que reciba. Ella dejó la titularidad del Comité Municipal de la Mujer, COMUMU. Para trabajar en el IQM y siempre llevar el trabajo que se va a hacer, empoderar a las mujeres, ver la alerta de violencia, darle la capacitación a las mujeres, ayudarlas con talleres y todo lo que mande al apoyo de las mujeres. Hoy me integro al IQM, el Instituto Quintanarroense de la Mujer. Ayer tomé el nombramiento y hoy entré al comité y desde ahorita estamos trabajando. Ya llevamos 2 casos el día de hoy. Estamos en el juzgado acá con la psicóloga y con la abogada, dando continuidad a los casos que se presentan día a día en nuestra isla. Acentuó que los casos más recurrentes que se atienden contra la mujer es la violencia en el seno de la familia, aunque también hay hombres violentados. Los que más recurren son violencia familiar, y ese es uno de los casos que siempre hay que estar pendiente de tratar de apoyar tanto a la mujer como al hombre, porque realmente sí se dan los casos también de hombres violentados, pero en su mayoría la mujer. Vimos hoy por hoy mujeres que hasta ahorita no levantan la voz, que no se dejan ayudar. Y aquí estamos, esa dependencia, tanto como la municipal como la estatal, trabajando día a día para llegar a todas esas mujeres que en su momento sufren la violencia, pero la principal es la violencia doméstica que vivimos a diario. Aceptó que hay casos de algunas mujeres que luego de denunciar las agresiones de parte de su pareja, se retractan. No puede decir, porque me ama, me golpea y me lo demuestra a golpes. No, eso es una violencia. Tenemos que acabar con esas expectativas que tiene la mujer, que no se deja apoyar. Y si ha dado casos que se han tomado, que se lleva continuidad el proceso, y al final ellas desisten. Pero nosotros no desistimos, las seguimos invitando, las seguimos empoderando, nos acercamos, les ofrecemos la ayuda, cómo siguen en casa, si las cosas han cambiado,